Mucho volumen, ¿no? Espera, chiste. El enjambre de Conan hoy arrasó. Bienvenidos. Bueno, estoy buscando un videíto, a ver. A ver, ¿qué Zerg? La pregunta es esta. ¿Qué Zerg vamos a usar esta vez? Javier, gracias por compartir, mano. ¿Qué Zerg elegimos para nuestra? ¿El estilo de qué Zerg elegimos ahora? Para definir un estilo. Pariente, en la segunda partida con Dark nos tuviste pendiente de un hilo. Wey, sí. La segunda partida fue. Ah, me cansé, viejo. ¿Una hora a jugar? No, hombre. Esa de la debía ganar. Tomé malas decisiones en early game. Él me hizo snowball, pero me La recuperé. ganabas. Pero la podía ganar. Pero me voy mi mal. No hice guardianes. No lancé tantas plagas como Pero una debería. hora mucho. Pues sí. En un juego nomás. En un momentito. Felicidades con Ancio, eres el mejor definitivamente. Aún no. Aún no. Alex, ¿cómo estás? Una pregunta, Conan, ¿por qué no sacaste Ultralisco en la segunda con Dark? Porque tenías hartos minerales y gas. Es que Orgullo boliviano. ultras no Y son muy latino ahora. buenos, la verdad. No son tan buenos. Alex Palacios, ¿qué tal? Quiero imitar a Queen, ¿sabes? Aquí está jugando con Protoss. Okay, esto 거기에 보니까 병영이 사진 박혀 있더만. 아, 드로기가 그 피팅 모델이잖아요. 그러니까 아니야? 제동이랑 Vamos a empezar hoy viendo el estilo de Queen.어디서 봐요, ¿Cuántos형? pollos le debes a 어, 어디서 봤지? Teruru? 나 거기서 봤는데? ¿Por qué le debería pollos? 궁금해서 봤었나? 궁금해 뜨지 않았나 보통? 봐봐야겠다. 병영이가 그 핏이라 그러나? 그게 좋아가지고 Pues gente, buenas noches. Y vamos a analizar las partidas de la BCL, pero아, 그거 antes vamos봤어. a ver그거 un봤지. estilo 그 Si 핏본 sigues 거야. así 핏 con본 Ancio, serás el 거야. máximo거기에 사진 있었으니까. representante de LATAM y tus아, viewers 또 irán아는 aumentando.소문이요. 시계 그거는 ACI. 제동이요.
Ojalá sí. Fueron ojalá unas sí. grandes partidas y cuando la segunda te entraste a la base de terror, se celebró la victoria por pasar primero del grupo. Nice, gracias David. Espero les haya gustado, me ha costado bastante. O sea, me costó porque me puse nervioso en un momento. En un momento sí me llegué a poner nervioso. Porque yo estaba ganado, pero varias veces me ha pasado esto. Que yo tengo ventaja y la vendo. Entro mal. Regalo unidades. O lo dejo crecer. Y me ha ganado esas partidas. Me han ganado esas partidas. Tenía miedo un rato. Me asusté en el segundo juego. Cuando no vi la... Sabía que había una base. La razón por la que siempre perdías era por la mentalidad. En la segunda con Terrorus sentí una satisfacción tremenda. Felicidades, Conan. Gracias, Usta. Hola Luis. Javier, la fuente, gracias por tu like, mano. Voy a bajarle el volumen a él. Porque este es light. Ah, no se ve, ¿no? Lo estoy tapando con el teclado. Creo que todos celebramos cuando ganaste la segunda contra Terror. Buenas noches, Conan. ¿Cómo estás? Felicitaciones por todo. Christian. Vi tu actualización en la iRoja y fue a se arreglo mi Semana Santa. Espero les haya gustado. Se ha costado bastante ganarle a Terrorcito. A Terrorcita. Ya me la debía de varias finales, ¿no? Ya me tocaba. Ahora... El problema conmigo está siendo con muchos protos. No estoy sabiendo reaccionar bien. ¿Ya? O no estoy sabiendo reaccionar como yo quiero. Algo me está faltando, algún timing me estoy olvidando. Pero eso me está haciendo perder. Con 10 max eso pasa. Felicidades, Conan. Ganarle 2-0 a Terror cabeza explotando. Lo que pasa siempre ganar está bien, o sea, se siente bien, pero la forma en la que ganaste fue genial. Micro. Ok. Esto, lo que está jugando el Protoss, que es... No estoy seguro de qué Protoss sea este. Pero es como DMAX me jugó más o menos. Y ese estilo me está resultando muy molesto. Perdió 2 drones. No puedes permitirte perder 2 drones. Es mucho. ¿Ya? Tenemos que alistarnos contra Protoss. Porque ahorita vamos a ver los grupos de la BCL. ¿Y quiénes son los posibles candidatos a la partida de una hora con Dark era parte de la estrategia? Sí, concuerdo, porque la segunda contra Dark tenías hasta 5 veces más de gas y mineral. Y sacaste todo el enjambre y luego te quedaste sin minerales, cara llorando. Sí, eso pasó. No saqué también tampoco tantos Scourge. Scourge es lo que gasta los minerales, ¿ya? Pero no. Lurkers igual. ¿Qué otras cosas gastan gas? Creo que los guardianes igual. Contra Protoss muchas veces un DT te hace mucho daño, da ahí te mato casi la totalidad de los obreros de una base y te paso varias veces eso con Ancio. Sí. Eso está afectando. Multitasking. No, es que me está fallando los timings, ¿sabes?
Algo me está faltando, o algo me he olvidado. Y eso me está haciendo fallar todo. Toda la build. Y todo el método. No sé cómo explicarlo. Mira, en este caso, ¿qué hace? Saca Serling, pone Sunken. ¿Es un juego mental? Nice, nice. Eso estuvo súper bien. Se apoyó con los drones. Trata de evitar la mayor cantidad de selling posibles y trató de no sacar en extremo art. Y tenías mineral, creo que un Sunken y la lograrías así en bases medio desprotegidas. Sí. Eso hay que ver, ¿va? Mira, aquí estamos viendo a Queen. No sé por qué se ve tan mal. Se ve muy pixelado, parece. Mírate, en este punto, Dienmax, por ejemplo, ya está a punto de tener el más uno. No, el... Sí, el más uno y la patita. Ya va a tener. En unos... Lo que te bajaba harto eran esas malditas tormentas iónicas. Sí. ¿Va a ser mutas? Debería ser mutas. Siendo más uno, está haciendo el más uno, tiene HT. ¿Qué va a hacer? Mutas. ¿Sería lo normal? ¿Va? Está haciendo drones, minuto 8. Está controlando la cantidad de corsarios que el proto se está creando. Está controlando a cada rato, ¿ok? ¿Cómo está Julio? Felicidades, gracias, mano. Se costó, al fin, mírate, al fin. Bueno, ya le había ganado en el torneo de Seti. Disculpa mi ignorancia, Conan, para aguantar las tormentas iónicas no serían buenos los ultra. Oku, dices. Es que los ultras son muy caros para lo poco eficientes que son, ¿sabes? Por eso no se usa mucho. Por eso es raro verlo en Ser vs Protoss. Incluso en Corea. Es raro ver eso. Porque es muy caro para algo que te da muy poco a utilidad, ¿sabes? Y para algo que se muere muy rápido. A ver, las tormentas no lo hacen mucho. Sí. Pero todas las unidades, el Zealot hace daño completo. El dragón hace daño completo. El arconte, el river, todo. ¿Ya? Por si no lo sabes, en StarCraft hay daños por el daño... Puede cambiar por el tamaño de la unidad a la que se está atacando, ¿ok? Entonces, por ejemplo, un dragón a un Serling. Se supone que el dragón daña 20. Un Serling tiene 30. De dos golpes debería, 35 creo. De dos golpes debería morirse, pero no. El dragón tarda 4 golpes en dañar a un Serling, ¿ya? Por lo cual, ahí es donde aplica el daño por el tamaño. Es una unidad que a unidades pequeñas no le hace el daño completo. Le da un 30% del daño, ponte que es un 8. Y por eso tarda 4 ataques en matar a un Cell, un dragón, ¿va? O 9, digamos. Por eso tarda así. En cambio, el Ultra... Como es unidad grande, los Zealots, los Arcontes, los Dragones, los River, no sé si has visto en el juego, pero a veces, incluso un ataque de River no me mataba el Defiler o los Hydras,
o mataba una cuando explotaba. ¿Por qué? Porque uno, no hace daño completo y yo lo esquivaba. Hay que buguear el ataque de arriba. Pero con Ultra no se puede hacer eso. No se puede hacer eso. Ultra recibe todo completo, recibe completo. Así que si yo logro cazar dragones, ponte, hago el mismo daño con tres controles de Serling a dragones que con un control entero de Ultra. Qué buena explicación, no sabía eso del daño diferenciado por tamaño. Cara, sudores fríos. Y por eso, por ejemplo, digo, yo puedo hacer el mismo daño con tres docenas de Serling que con una docena de Ultras. Y tres docenas de Serling es mucho más barato que una docena de Ultras, porque los Ultras encima son gas y son muy caros en gas. Entonces, se puede, o sea, no digo que sean inútiles, sí se usan, sí se pueden llegar a usar, pero no es algo, una unidad que se recomiende usar. Por eso, porque no son muy útiles. Para lo caros que son, no son muy útiles. En cambio, con Terran sí se usa, porque el Ultra tiene caparazón, ¿ya? Tiene un caparazón extra. Y los marines mismos no le hacen todo el daño, ¿ya? Ok, este Neo Dark Origin es antiguo. Es una versión anterior. No se llega a usar esto, pero los pros estaban entrenando en esto. Hasta que se modificó. A ver. Allí te envié $10, gozo, a seguirle dando duro. Ojalá te toque un grupo en la siguiente fase. ¿Cuál es el YP en Perú para darte cariño? ¿Qué tal, Quilitao? ¿Sí mandaste 10? No, hombre, neta. A ver. ¡Ah, ¡oh, no! ¡Oh, mírate! Esas espinas acumuladas, viejo. ¿Al YP mandaste mano? Para avisarle. Que me lo revise. ¿Quién será? ¿Será Bisu? ¿Será Rain? Este ya es un poquito antiguo, este video. No te hizo falta ganarle al chino. Jugaste una mini copa latinoamericana. Una mini, sí. Qué grande, Conan. ¿Sabes? Se agradecen esos análisis con conocimiento del juego. Desde que se fue DF que se escuchan poco. No, cuando tengan dudas, a mí me preguntan. Yo sé bastante. Y no tengo problema en explicar. Nomás que a veces la gente no sabe preguntar. No quiere preguntar. Pero ya, P, por si acaso. Sí. Le estoy diciendo. ¿Cómo te cayó moralmente el segundo juego con Dark? Me dije, no. Algo estoy haciendo mal en ese early. Él me salió doble Stargate, porque yo estaba yendo a full mutas, ¿ya? Pero tampoco quiere irme a la otra build. ¿Sabes la contra del doble Stargate? Es el estándar, con Hydraden, con Evo, con todo eso. Ese es el estándar, le gana de lejos. Haces push en el minuto correcto y ya está. GG, ganaste. Pero como es Dark tal vez quiera hacer el 5 Shario Speed. O sea, 5 Shario y Silot Speed, ¿viste? Eso tal vez quiera hacer dije. Entonces, no me voy a arriesgar a hacer eso
Porque eso sí es un poco débil contra Silo de Speed. Si no lo veo a tiempo y no reacciono bien. Me cuesta mucho y me puede hacer mucho daño. Gracias, Julito. Igual ya le digo a Kelly a ver si me. Ya le digo a Kelly a ver si ya llegó. ¿Ya? ¿Qué es quien recibe los yapes? Pero eso solo yo sé que sí. Gracias, mano. Gracias. A seguir con las. En el siguiente fase del grupo de la BCL. O sea, bueno, de la BCL, ¿sí, no? Porque ¿Qué hora ahora. jugaron las partidas, Conan? ¿O si fue a mediodía? Hola, Conan, buenas noches. Porque. Se adelantaron. Porque concordar con horario de China. Está difícil. No te preocupes, ya se jugó. Ya se jugó. Era Stork, mano. A ver. Hora en China. Y Bombastic Star League Ahorita son las 11 de la mañana en China. Hay 12 horas de diferencia. Justo 12 horas conmigo. A ver. Necesito la 18. Esta es. Esta. Ven, gente. Si ustedes quieren ¿Tienes ver. para ti el segundo mejor protos de la historia, Storko Snow? Segundo. El primero. ¿Estás suponiendo que es Bisu? No lo acepto. Estorco. Estorco. Mira, todavía no se actualizó. Pero acá debería aparecer. Acá debería aparecer en info. Tic. Para ver, ¿no? Aquí es este redondito. Tic. Y te va a mandar al video de Twitch, por ejemplo. Y eso debería aparecer acá. Yo creo que ya lo van a actualizar. ¿Va? El siguiente grupo es Sanhun, Wolfix, DNMax, Cross. Sanhun va a pasar sí o sí. Porque Sanhun es mucho mejor que Cross y DNMax. DNMax, si juega como me he jugado a mí en el showmatch que tuvimos, puede llegar a ganarle a Cross. Cross tiene mucha más experiencia, obviamente, y juega mucho más que yo. Pero DNMax es muy bueno. Sería de alguna forma de. ¡Juega mañana! ¡Mañana juega DNMax! ¡Ah! ¡No mames! ¿Y si está? Podemos ayudarlo, podemos entrenar otra vez por la red. Pero así, de chill. Para que entrene un poco, ¿no? Ay, que estoy entrando aquí. Por si alguien no conocía a Sean Sean, yo quería ver esto, bueno, quería ver su historial de Sean Sean. Es este pata. Practica con él. Saludos y felicidades con Ancio. Mira, ha estado en China a tener todos sus torneos. Y Sean Sean es muy bueno. Porque, mírate que tiene. Necesitas mejorar ese ZBSPBB. Ajá, sí, necesito. Ya. Acá tenemos un Protoss, ¿ok? Ese es el punto. Tenemos un Protoss chino. Esto se van a. No sé si va a haber sorteo. Sé que un cabeza de grupo va a ser Siki, Dewalt, Bonnit y. Estuve stalkeando el stream de No sé Rolf quién es. mientras comenzaban tus partidas y él decía que tú eras jugador nivel ASL. Ay, sí, ya, entonces aquí, que ya sepa, aquí están, mira. Cuatro players: Bonnie, Dewalt, Hola, Conan, Mijo saludos. y Siki. Grande Conan con las batallasas. Hermanos, Ja, ja, gracias. ja, ja. Estos cuatro van a ser cabeza de grupo acá. ¿Entiendes lo que hay? Hay posibilidad de dos Protoss, un Terran y un Zerg, ¿ya? No sé qué es lo que. No sé qué.
¿Qué quiero en qué grupo me toque, la verdad? Porque las o es Mihu o Bonnet o Dewalt o Siki. Bonito. Ah, no manches, eso está difícil. Yo creo que es Siki, creo que es el más ganable, porque los otros están muy El arriba, resto ya Mihu. mucho. No sé, Zerg versus Zerg. Bueno, vamos a ver. Xiao Xiao va a pasar. Aquí hay un Zerg. Y aquí posiblemente Gipsy. Gipsy es un poquito mejor que Madino. Pero en TBT nunca se sabe. Nunca se sabe. Entonces, pero va a ser un Terran acá. Okay, aquí hay un Zerg. Un Protoss. Espero que Zenmax igual pase. Pero está complicadito, ¿ah? Creo que se puede poner. A ver, espérame. Zenmax. Match. Cross. Aquí está. Contra Cross perdió en la Death Fate. Sí, perdió contra Cross 2 a 1 en un Conan, ¿y torneo de dónde Death está Argate que hacía Dark a veces te complicaba mucho? Fate. En la Brood War Season perdió 2 a 0 Si con quieres llegar Cross. al top 8 vas a tener que preparar builds específicos, no tienes chance jugando standard. Mírate que Zenmax nunca le ha ganado a un BO3 a Cross. Nunca. Ha perdido 1 a 0 en Nation Wars, 2 a 0 en Liga de Clanes y 2 a 1 en un torneo de Death Fate. Está difícil, ¿eh? Y Cross sí ha sido capaz de ganarle a Bonnet, a Dewalt. Mírate. En DFL. Cross. No, este es diferente. 4-1 contra Bonnet. 1-3 contra Siki. 4-3 contra Dragon. Tiene sus momentos. Bueno. El último grupo. Mira, aquí tenemos Zerg Terran. Protoss. Difícil la verdad, Crow, si esta Gosu está quemando full. Protoss Zerg puede ser, pero esperemos que Zenmax vaya. Y Mr. Z, Doodle Doodle, Jimin y Oya. Oya obviamente va a pasar. Nomás necesita una, 2 semanas de entreno. Esta semana y la siguiente que viene y hasta que juegue. Falta una semana y un día. Oya empieza a jugar desde ahora. Y suficiente para ganarle a Mr. Z, a Doodle Doodle y a Jimin. ¿Va? Jimin es bueno. Pero Jimin, si juega al estilo que siempre juega, este Mr. Z sí lo va a estudiar y va a perder. Pero si Jimin cambia, le hace otro tipo de jugadas. Jimin es mejor que Mr. Z. Pero es muy predecible, ese es el problema. Siempre hace un rush, siempre, no hace otras cosas. Así que si Mr. Z se da cuenta de eso, entonces puede ser que Mr. Z vaya a ganar. Que gane Doodle Doodle, difícil. Difícil es el rango A bajo, es el rango A medio. Vamos a ponerle, ¿va? Entonces, Oya y Jimin, yo digo. Hay un Proto Zerg. Hay un Zerg Terran. Hay un Proto Zerg. Ah, solo hay un Terran, mijo. Aquí hay un Terran. Aquí, Protos Protos. Un Terran Zerg. ¿Sabes qué sería bueno? Que yo sepa esto. Se va a sortear. No estoy seguro si se sortea o no. Pero que me toque contra Nayoken, contra Dragon, contra Gipsy, ya, ponte. Es que tres de aquí van a ser mis oponentes y uno el top. O sea, Bájate 30 reps de Celot y de Dacate 3 días a copiar sus chisis más asquerosos. no. Hasta Oya preferiría, ¿sabes? Uf, pero esto va a estar. Este grupo, o sea, todos los que van a estar en grupos ahora en la ronda 16 son muy buenos. ¿Sabes? El más bajo es Dragón. Dragón le ganó a Hawk, le ganó a Boa. Es Ay, el más Corencio está bajo. dificilísimo, jajaja. Es el más bajo, ¿me entiendes?
Espera un poquito. Tic, la base. Sorry. Otro más bajo es como Nayokin. Pero Nayokin igual es bueno. Mira, le ganó 2-0 a Raz. 2-0 a Tarzan. Bueno, no, se ju no jugó con Striker al parecer. Sí, no jugó con Striker. Raz perdió con. Raz le ganó a Striker. Celote es tu pastor. Hazme caso. No sé. Es que no me siento cómodo con los Rush. Te lo juro. Tenemos 2 semanas a 3 semanas aprox de entrenar. Así que hay que darle. Tu grupo C se jugó ya. Sí, ya se jugó. Pasamos yo primero, Terror segundo. No sé si haya una ventaja de pasar primero o segundo. Pero supongo que me tocará con un primero y un segundo y 2 segundos, supongo. O 2 segundos. No sé cómo será. Pero si es por sorteo, ojalá me toque Nayoken y Dragon. Y yo, y con cualquiera. 3 semanas metiéndole puro chis con un smaf, te juro que avanzas. Nah. Ya analizaste las partidas con terror con Ancio. Ahorita vamos a entrar en eso. No, viejo, no. Mano, va a haber una cosita, va a salir diferente y ya no voy a saber qué hacer. Ese es mi problema. No voy a saber qué hacer. Y voy a perder porque no sé cómo se sigue. ¿Ya? No he tenido todas las situaciones posibles para saber cómo se sigue. Así que estándar agresivo puede ser. Eso es lo que yo estoy pensando. No me toca Oyaji en mi grupo, yo le voy a decir, Oyaji, juguemos. De hecho, ya le voy a escribir por a Oyaji. Tienes que bajar 30 replays, V no 5. Entero bonit duo ultimi y sticky mejor sticky. No sé, igual es capaz, es cosa de ser rápido, saber decidir. ¿Qué sabes? Si yo no estoy cómodo con el estilo, no voy a jugar bien. Mírate, Dragón, Boa, Striker o Nayoken. Los 4. Que me tocan contra 2 de ellos, ¿sabes? No mecánicamente importa. Eres mejor que varios. El problema es la experiencia y control de nervios. Sí, estoy mejor en eso, pero también. Es que la cosa, ¿sabes cuál es el problema? Yo no puedo practicar en el rango ese. Yo no, yo tengo que pedir entrenamiento, entrenamiento. Y pagar por entrenamiento. Porque si no, ¿con quiénes voy a jugar? Con Juancitos. Con Zenoski en Ranked me va a tocar. ¿Por qué? Porque no me empareja. No, pues con esos no voy a aprender nada, weón. Y algo está pasando con Battle.net. Que no te empareja rápido con aunque con coreanos. Estoy buscando en 2300 y tarda 5 minutos en encontrar un rango A. De Europa, a veces me toca un rango B de Perú. Pero de, con Ancio hay harto crotos americano, ¿crees que te acepten jugar o practicar sin que les pagues? Dragón, sí, con Dragón sí tenemos, sí hemos practicado varias veces. Boa le he dicho, pero solo me dijo ya, pero no me volví a responder. Prácticamente estás pagando tu premio. Flash decía es mejor pasar el 80% del tiempo estudiando que el 80% del tiempo entrenando. Sí. Hawk hace eso, por ejemplo. Hawk no juega tanto. Y Hawk es top. Pero ya. Mírate que tenemos varios protos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 protos acá. ¿Ya? Aquí hay 16. Acá, así que. Buenas noches con Ancio. Felicitaciones por tu jornada épica. ¿Cómo estás, Nakis? Primera Gracias. Vez en la historia que Bolivia llega a la ronda 16 de la BSL. De hecho, sí. Primera vez. Única vez. 6 protos ya ocupados acá. Hay 10 cupos, así que los demás deben ser Terran 5-5. No. Hay 1, 2, 3, 4, 5. 5 Zergs
¡Uy! 5 Terran. 1, 2, 3, 4. Ah, 6 Zerg y 4 Terran. Solo hay 4 Terran, gente. ¡Ah! Su madre. Y hay 6 Zerg. Mira, de los 7 Zergs, solo uno va a ser eliminado. ¡No mames! ¡Ah! Solo Hawk perdió. Porque es un grupo muy difícil el que le tocó. Shuai Shuai es muy bueno, no va a perder. Jimin no me cae tan bien, pero prefiero que ojalá le gane a Mr. Z. Y Oyahi va a ganar, obviamente. Entonces, mírate, de los 7 Zergs, 6 hemos pasado. Que es lindo. Hawk nomás. Bueno, todavía no se sabe. Mientras no te toque un top Terran, creo que tienes chances de avanzar. ¿Qué Terror es low Terran? ¿Qué fue? ¿Terror era el más bajito? ¿Qué fue? Mientras no me toque Mihu, le puedo ganar a cualquiera, viejo. El otro día le hice cagar a Gipsy. Te Marino. conviene que gane el Pajla, la anterior vez le ganaste, ¿recuerdas? Ah, es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Terror no es mío, no seas cochi. Jimin, el que te zaqueo. Oye, papi, tú estás diciendo, mientras no te toque un top Terran, estás diciendo que hay varios y cualquiera de ellos que te toque, no, po. Le ganaste a Gypsy con Anzio. Sí. Mihu es el único que Sí, me es leíste el imposible pensamiento. Cuando ganar. te toque Mew. Es imposible, ya. Me toca a Madino, Darth, Terror, Gypsy, Radley, Neoken, Wolfix. Xuan Xuan, hasta Xuan Xuan yo estaba seguro que él iba a ganar, ¿va? No he jugado con él porque Terror le ganó. Pero yo estaba seguro de ganarle a Xuan Xuan porque Xuan Xuan juega muy similar a Terror. Y sé que soy mejor que él. El único Terran Si que me le puede ganaste a ganar Terror, acá. le puedes ganar a cualquier Terran. Sin contar Mew. Exacto. Exceptando a Mihu, le puedo ganar a cualquier Terran de esta vez. A cualquiera. ¿Va? Protoss es mi problema. Hay dos weones que son invencibles. Tres casi. Este ya no es tanto. Si ya Radley, le he llegado a ganar. Wolfix, Xuan Xuan, comida pa' mi causa. Ese Mew les dio como a sus hijos a Terror y a Dandy en su tiempo. A todos. A todos. Es bicampeón, creo. O tricampeón de la BCL. Mírate, mírate. Cuatro veces campeón, viejo. Bonnie es pentacampeón. Porque Mihu fue eliminado por D-Wild, creo. Pero Mihu ganó cuatro veces. ¡Hombre! Ah, ¿dónde está mi Trutax, viejo? A ver, le puedo ganar a Boa. Puedo pelear contra Dianmax, a Dragon, a Oyahi, a estos Vi que cuatro. con Terran te juegan igual, una vez rompiste la barraca y ganaste Easy. Mírate, los difíciles son Shanhun, D-Walt Bonnet y Boa. ¿Ya? Oyahi igual. Pero de los imposibles en Shanhun y estos dos. Estos tres son ¿Qué dice imposibles. tu hijo Terror? A estos, a Dark, a Boa, a Dianmax, a Oyahi, entrenando puedo llegar a ganarles. Les doy pelea ya. Pero entrenando, sí les puedo llegar a ganar. Tengo una buena oportunidad. Pero estos tres, nada imposible. Y en Zerg, obviamente, Ziki es jodidamente bueno. Striker, Cross, son muy difíciles ganar. Xiaoyu igual. Jimin, le puedo ganar. A los Zergs no les voy a ganar. Ah, viejo, que es desesperante el ser versus Zerg. Pero bueno. Ya. Entrena, papu. Cumple el sueño. Sí. Vamos a entrenar, gente. César, ¿cómo estás? Espérame. Gracias por el like, César. Espérame, cachito. Mano,
Tienes JD en tu nombre. ZVZ es tu fuerte. No mucho, no mucho. A ver. Bueno, vamos a ver. Las replays. BSL Conan versus Dark. No, esta, la primera la jugué muy bien. Simplemente me tardé en matarlo. La segunda, no sé si quiero presionar con Protoss. Ya sé en qué fallé. ¿Cuándo será el torneo? JD, nunca te olvides. Entrena con Gordito Servers y Zerg. En Servers y Zerg realmente, ¿sabes? Sparring, o sea, alguien para entrenar, sirve cualquiera. Lo que yo uso es... ay, pensé que iba a jugar. Lo que yo uso es... juégame esta build, que es la contra de la build que yo quiero jugar. Y yo tengo que poder ganarte. Si yo voy 12... entonces. Si yo soy 12 pool... Si yo juego 12 pool... 12... patata. 12 hatch es mucho mejor que eso. Ay, no, pues tampoco es la tan bajo. La segunda con terror. Le diste mucha libertad. ¡No! Es que tiene valquirias. Esas valquirias me restringen a mí. Y se puso muchas torretas, así que estaba bien. Era lo mejor. Si yo me aventaba mucho, iba a perder. Iba a perder. Yo... ha sido diferente el primer juego con el segundo juego con terror por las valquirias. Jajaja, ja, tampoco tan bajo. Jajajajajaja. Sí, pe, como Nata. Nata va a ser... Sally, 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 nada. Tampoco los humilles, brcita, jaja. No pasa nada, Nata no ve mi stream. Me hizo Nexo primero. Antes no jugaste con esporas, pero hoy es que... creo que funcionó. Ah, contra el doble Stargate. Sí. Es que era doble Stargate. Era diferente. Tic, mírate. Estoy viendo doble gas, el doble creo gas. Nunca te lo había dicho, pero el hecho que le estés ganando a terror de forma periódica da orgullo, man. Ya varias veces, ¿ah? Mira, varias veces. En la segunda con terror, fueron la joyita los ultras. ¡Sí! ¡Ah! Me mató dos Selim. No, dos drones, mano. Eso no debería pasar. Otra cosa. ¿Dónde está su corsario? Se tardó. Podía haberlo tenido más antes. Uno. Dos. Esto, mírate. Error. Esto debería estar acá. Sí, Benito. Abusaste de Paolo Guerrero Terroru y eso que es nuestro joven emprendedor. Ya le dije a Terroru que la plata está haciendo donaciones en la calle y subirlos a TikTok. Ok. Fíjate, acá me hace doble Stargate, ¿ya? No hay mejora. Yo aquí yo debería haber sospechado. ¿Qué? Sí, sospeché. No hay mejora. Dije, o es DT o es doble Stargate. O no creo que esté haciendo la build de Gozo Dark. Dark no hace tantas. Ya. ¿Qué me está faltando acá? Tac, tac. Explotó. Tengo ventaja. Tengo 6 hatcheries. Solo necesito hacer drones. Una hidra de aquí. Una Evo acá. Entonces no siempre debes usar esporas. No, no sé. Con Ancio hoy se cumplió una de tus metas que comentaste varias veces en el stream, que era pasar a la siguiente ronda en la BSL. Conmemoremos las tantas horas de práctica que se materializaron hoy. Sí, de hecho, a ver. Mírate aquí. Aquí tengo una duda. ¿Dónde puedo ver el replay de tu partida con terror? Lo voy a subir después, ¿va? Lo voy a subir.
Minuto 7 sale con 3 Sealots y un dragón. ¿Saben dónde ha sido el daño? Esto ha sido el daño. Porque yo no estaba listo. El que sufrió más con tu triunfo fue un joven Eric Sabater, diré Maravi, el quería violentar a Terroru. Pero que juegue nomás, pues. Mírate. Oh, ya tiene 6, pues, minuto 7. No tengo muy bien estudiado los timings del doble Stargate. Yo sé que son muchos. Yo simplemente sé que la defensa es espora. Aguantar a tener tratar de cazar cualquier corsario con Scourge. Hasta tener el caparazón. Y luego empezar a pelearle. Yo sé eso. Pero exactamente timing, mira, Cuando 7:30. avisan tus nuevos rivales, Vivi. 7, cuando se acaben los grupos. Yo soy grupo C. Ahí. C, D, E, F. Tres grupos faltan. Mañana juega a 10 Max. Ya, mírate. Esto. No había puesto mi Evo. Puse tarde la espora. No tenía Scourge. Y esto me estaba haciendo daño. Me iba a hacer daño. Estuvo mal eso. Era lanzarse a click. Vamos. Tic. Y acá faltó. O era. Mira, ¿dónde está mi caparazón? Falta bastante para mi caparazón. Caparazón sale minuto 8:10, 8:20 aprox, ¿ya? Ahora, él no va a entrar acá, pero acá no tengo mi defensa. ¿Y yo? Si Mal. tradeas todas las mutas por todos los coursers, sales ganando. Sí, pero acá no lo hice. Lo hice mal. En este punto yo dije, ah, espora, pero no tengo Overlord para defender, o sea, qué defender. La decisión correcta era Sunken. Y yo puse espora, y pensando que voy a tener espora, y yo saqué más drones, porque me tengo que recuperar en un punto. Él no va a sacar unidades, está todo solo con una gate, solo tiene aire, así que no tiene mucho caso crear unidades de tierra. Problema es que esto tenía que ser Sunken, ¿ya? Perder esto no importa. Pongo otro y va a ser espora. Está bien. Pero acá me bajó la espora y esto me hizo daño. Esto mismo me hizo crear más Zerlings de los que debería, ¿ya? Esos deberían haber sido drones. Estos no deberían ir a pelear. ¿Por qué me confundí tanto? Porque aquí me estaban pegando, ¿ya? Y no estaba bien. Estaba en su play block. Estaba desesperado por poner una espora, por poner una Sunken, porque tal vez me iba a llegar un DT, ¿ya? Otro sí hubiera podido llegar con DT. Te juro que sí. Contra esto he visto Link barras Kerry. Link Scourge. Sí. Pero contra esto hay que saber pelear con Scourge, ¿ya? Porque no tengo caparazón. Se pelea con caparazón. Porque esto me borra, mi ojo. Mira, aparezco. Si él está en stop, me borra. Me borra. Tic. Estuvo bien porque este tanqueó el primer daño y este taja. Pero eso no puedo hacerlo todo el rato. Estoy haciendo cosas. Mírate. Me olvidé la Hydraden. Estoy con el más uno. Tiene y uno. No tengo población. Estoy sacando overlords de golpe. ¿Ya? Yo dije, ah, ¿qué me va a venir? Ahorita va a venir con silos, Mira el viejo. timing de su mejora de aire. Estoy atrás, viejo, dije. Ok, vamos a ver por si acaso. Pero es que en este caso no importa el timing de su mejora, porque es doble Stargate. ¿Ya? Contra un Stargate sí importa. Si tiene el más uno, pues ya está fuerte, ¿no? Con un Stargate. Pero cuando es doble Stargate. Como masea corsarios, ya tiene como todos están juntos y como que ya tiene el más uno por tener esos 8 corsarios en vez de tener 5 con más uno o 6 con más uno, ya tiene 8 sin más uno, entonces casi lo mismo, ¿ya? Es lo mismo, entonces no tiene caso, digamos, fijarme, ah, ya tendré el más uno, porque yo ya vi que es un doble Stargate, ya vi. De todas formas, tenga o no tenga el más uno,
La forma de pelearle es lo mismo, ¿ok? Este mi crea, weón. Sí, entiendo, pero si no tiene la mejora, necesita counters extra para matar tus Kerry de un golpe. Si 6 con 6 sin mejora, no te one-shotea. Felicidades, sí. Conan, jugaste realmente bien. Gracias, Andrés, MK Andrés. Sí, pero eso, cuando lo juntan bien es difícil saber cuántos corsarios. O sea, ¿habría que memorizarse la sombra? No sé. Pero es que es difícil ver. Tú te das cuenta cuando son 5 mutas. Te das cuenta al instante. Y ese instante no le puedes dedicar varios segundos. A ver, serán 5 directamente. Es mejor evitarlos. ¿Ya? Ocultar el score. Puedes saberlo por el timing, mano. Si al min 7 y 30 tiene 6, no puede tener 8. Ok, tienes un punto. Por el timing. ¿Cada cuánto sale un corsario? A ver, tiene 1, 2. Esto lo maté. 3. Cuatro, cinco, seis, siete, ¿ya? ¿Siete? ¿Yo conté siete? ¿O algo más fue? Cinco. Si no pierde ni uno, yo le maté uno, tendría 6, minuto 7. Aquí él sale minuto 7:15, él tendría 7. Que es casi un más uno. Con 8 ya es con un más uno, como si tuviera un más uno. No eran mutas. ¿Para qué? Y eran pocos que discurso. Mírate. Lo que tengo para hacer discurso y no lo estoy haciendo. Su timing óptimo debe ser 8 al min 7. No sé. Porque Dark tiene muy buen timing, viejo. Con la idea de one-shotear. Este sí se tardó. Este sí se tardó. ¡Claro! Entiendo. Tendrás que usar las tácticas de Soulky. Entiendo tu punto. Ok, eso es buena info, ¿eh? Entiendo el punto al que quieres llegar. Ok. Pasó esto. Tardé en mi Hydraden. Ya. Estaba bien hasta acá. 30 obreros, minuto 7. Está pasto. Perfecto. Ya. ¿Qué problema es? ¿Mutas? No. ¿Scourge? Debería tener 8 minutos 7:30. Mínimo 8. ¿Para qué? Para matar 4. O sea, que estén saliendo más. Y esos dos no me van a matar rápido. Con mutas defiendo. Error. Por tratar de matar 2 y no que no los 4 maten a 1. Los separé. Pero al separarlos, pues le di más tiempo para que le peguen. Así que no. Y esa bola de sangre, viejo. Qué asco. Entonces no pegó al final. Si están en la misma línea, no vale la pena separar. Si están en diferente línea, sí vale la pena separar. Porque él me pegó junto con mis mutos y estaba pegando las escuchas. Así que no lo valía. Es una decisión que se toma al instante, ¿ya? En menos de un segundo. ¡Tic! ¿Me está pegando o no? ¿En qué dirección? Y si vale la pena o no, separar o no. ¿Ya? Y eso se toma en menos de un segundo. Eso hay que darse cuenta. Aquí tradié mal. 5, me mató 2. Era más escurches. Hydraden acá. ¡Oh! Te mamaste.
estos 6 explotaban, cambiaba todo el juego, viejo. T4 tendría que. Aquí yo quise, ¿sabes cuál fue? Yo fui atrevido. Yo quise pelearle aire a un doble Stargate. Y es que en la anterior partida a esta, yo le gané el doble Stargate. Al doble Stargate. Yo le gané el aire. O sea, no lo dominé totalmente, pero sí me defendí a puro aire. Y yo pensé que... Remontaste como un macho alfa lomo plateado y casi ganas después de ir muy abajo. Estuviste a un escupitajo de Hydra de matar al Rivar y ganar. Sí. Los comentarios de Nioken quedaron sorprendidos. Esto, yo fui atrevido. Yo quise ganarle al aire mismo. Porque en el anterior juego, si a un doble Stargate le ganas al aire, lo cagas mentalmente, viejo. Porque él confía totalmente en sus corsarios. Porque tiene 10 o porque tiene 8 con más 1. Dice que son invencibles. Le matas eso y es que ha invertido harto gas aquí. Mírate que no tiene mucho gas. Mírate. No ha sacado ni un Templar hasta ahora. Bueno, 2. Pero está haciendo mejoras, ¿va? Esto le alcanza para 2 Templarios nada más. Entonces, yo le mato esto, el aire, y domino el aire porque yo tengo 3 gases. Puedo tener mutas después de eso. Y él solo tiene silos. ¿Qué va a hacer contra mutas? Si ya no tiene ningún corsario, gano instantáneamente si yo gano el aire. Y él no quiere perder el aire. ¿Y sabes por qué me juega el aire a mí? Porque sabe que soy yo. Porque sabe que juego muta siempre contra Protoss. Que domino siempre el aire. Que yo le gano todos los corsarios que haga, sí, a una Stargate. Lo paras limpio. No tiene chance. No le da el tiempo para alcanzar tu tech. Exacto. Y esto, yo fui atrevido y no lo micré bien. A ver, estaba bien hasta acá. Estoy con 50 obreros, minuto 10, cuarta base, un poco ninja, sí. Pero estoy bien, ¿va? De orilla, tengo hasta lurkers. No me va a entrar de ninguna forma. Pero no estoy defendiendo bien de esto. Ok, el aire me está... El aire. ¿Sabes por qué me agarró tanta ventaja? Simplemente por así el aire. Así le ganó Larva a Bisu con multas Isker contra sus corsarios. Y es que hay que saber hacerlo. Hay que rodearlo. Por acá, tac, tac, tac. Que sobren 2. Luego haces 11 mutas. Otros 6 Scourge. Tac, lo limpias y ya tienes todo el mapa para ti. Pero, ¡Conan! Dios mío, no me di cuenta. Ve, esto pasa. Es que no estoy con tanto AP, me mira que estoy lento un poco. Solo estoy con 250. Perdí varios Scourge que no impactaron. Y otra vez voy a perder. Eso me está costando harto gas. Mírate que no tengo mucho. Eso te gas. Paso seguido. Te matan Skergis fácil. Acá, mal Sin City. Porque mis lurkers no pueden salir. Ahí es el error. Aquí empezó el a sacar ventaja. Y es que ahora va a empezar a sacar dragones, tormentas, etcétera. Y aunque yo me defienda, el aire no va a tener defensa. Y ese es el punto. A ver. Ok. El game 3 más... fue lo mismo, pero en este caso yo le gané el aire. Él fue igual doble Stargate, pero yo sí controlé mejor. Mejor mi Sin City, mejor el aire, ¿ya? Porque él no tenía control total de eso. Y transicioné rápido a Hydra Lurker y no me olvidé. No me pasó eso como en la anterior partida. Como que me desesperó y me olvidé de la Hydra Den. Estaba atrás. ¿Ya? Te va a ser el mismo caso. Doble Stargate. Él haciendo su más uno. Tapando para no sacar.
está cortando obreros, viejo. ¿Qué es? Gozu Dark. Esto pésimo. Mira. Esto debería ir tic, una vueltita. Listo. Le bajé el drone. O sea, el Zealot. Le bajé, creo, un corsario. O creo que no. Yo voy. Exactamente lo mismo. Yo estoy haciendo caparazón. Yo me voy a poner una sunken ya preventiva. No voy a volver a cometer el mismo error. Porque anterior no tenía la sunken. Así que me fregó por el timing rarito que hizo. En este caso me voy a poner una espora. No me voy a olvidar de la Evo. Porque en la anterior sí me olvidé. Aquí lo baiteo. Tic. Minuto 7. Mira, en los que minuto 7 siempre tiene 6. No creo que minuto 7 puedan llegar a tener 8 contrarios, viejo. No sé. Tendría que ver un coreano. Pero 7-15 me parece bien. 7-10, ponte. Le bajé 1. Ya tengo espora. Espora a tiempo, ¿viste? No me está pegando. Sí. Aquí aceleraste los lerques y lo encerraste. No tanto. Fue medio estándar, la verdad. Tic, aquí, viste, otro. Poco a poco, matando uno por uno. Tic, otro. Entonces no tiene su bola de 8 corsarios molestando todo el rato. Yo hice, ya no fui a mutas. Ya no fui a mutas. Dije, ¿por qué voy a hacer mutas contra esto? Cuando lo mate. Atrasa el primer courser para apurar el más uno y el segundo Stargate. Puede, teóricamente, tener 8. Ok. Te creo. Pero mi escopeta no. Tic. Ahora, tiene corsarios contra hidras. Lo mejor para hacer aquí es focusear. Tic, a un corsario. No a clic al piso. Clic, tac. Y así se van dañados. O se mueren. Si se queda un segundo más, esto se muere. Esto se muere. Ahora tiene el más uno. Él ve que ya tengo hidra. Se está poniendo canon. Wow. Pero como yo no saqué mutas. Mírate que no le gané el aire. Mírate. Pensé que sí. Recordaba que sí. Pero no tanto. Lo controlé el daño que me podía hacer en el aire, ¿ya? O sea, que me hizo. No me mató Overlords, no me quitaba la visión o me amenazaba tener un DT acá, nada. Lo controlé con Scourge, con Caparazón, tranquilo. Mis Overlords aguantan. Jaja, lo gracioso es que él jugó mejor este juego que el anterior. Wow. Jajaja, ese terror puso lo que uno tiene que hacer para que clasifiquen los latinos. No mames, ¿puso eso? Ese pendejo ahorita le va a sacar showmatch y le va a dar su 3-0. En su stream asumo en broma. Ah, en stream, no, tranqui. Siempre haces eso. Tac, tac, tac. Tac, tac. Listo, ya tengo 60 obreros. Voy a hacer 5 más para acá. Voy defendiendo los lurkers. Él no tiene observer aún, ¿o sí? Tardo en sacar el observer, viejo. Se le olvidó. Tiene 3, 6, 7, 8, 9, 10 gates. 10 gates no está bien, ¿no? Y mírate lo que pasa cuando sacas un doble Stargate. Es que no tiene suficiente gas para sacar. Estás a puros silos. Yo rusheo lurkers. Te defiendo el aire y rusheo lurkers. Y son silos contra lurker. Y así, pasó acá. What the fuck, 10 gates. Sí, es mucho. Que yo sepa, son 8, ¿verdad? A NBA sí le he visto poner 9 a veces.
Pero yo sé que son 8. 9 en 2 bases es el tope. Sí, y no hizo más. ¿Por qué? Porque yo lo estoy controlando. Porque tengo Hydra, tengo Scourge, le maté varios a cada rato. Y mírate. Todo esto se va a estampar contra 8 Lurkers. Tac, acaban de salir más incluso. No tenía observar, por eso lo encerraste cuando iba a salir. Ah. Casi mato a su Observer, viejo. Casi. A uno de... Un golpecito más era. Desapareció. Dos controles de Silas y desapareció. Dos bases sirve 10973 cuando pierdes Fourier y cambian al Erke. 2 de enero de 2010 bases no existe. Lo encerraste y lo pusiste en 4. El mapa de 4. Pues claro. Mírate. Es que desaparece, viejo. ¿Sabes por qué me dan? Yo quería matar un Kanan, ¿sabes? Pero wow, tiene mucha población. Pero, como estaban atacando los huevitos, ah, aquí está un High Templar. Tac. Y sus canon no me atacaban. A ver. Solo perdí 3 hidras, mírate. O 4. Lo cual está bien. Son muchos silots que van a desaparecer, viejo. Y esto es. Oh, lo que todo un ser quiere. Que pasen en sus partidas. Que desaparezcan. 1-1 contra 2-1. ¿Por qué? Porque yo le cancelé la mejora de acá. Mírate. Mírate. Vamos a poner ahí. Me llevaba con 50 de juego. Se lanzó así. Y casi sale. Porque yo no moví mis unidades. Y mírate que no estoy macreando bien, viejo. No, no quiero otra partida larga, dije. Y mírate, tenía hartas larvas así. Fallé ahí. Tac, pero ya está haciendo. Con paciencia y cierto orden, quizás salía. Sí, hermano, vi que la primera partida. Pero a lo bruto lo mueles. ¿Cómo dices? Hola, Conan. Vi hasta la primera partida que me ganaste a Terror. ¿Pasaste a clasificar? Sí, le gané a Terror 2-0, pa. Le gané a Terror 2-0. ¡Ah! Tic, acá lo encerré porque se sobreextendió. Él debería haberse quedado acá. Yo no vi nunca esta base. Nunca vi, lo vi. Él quiso expandirse doble, ¿sabes? Y mantener sus unidades acá. Pero yo sé que sus unidades están dañadas. Entonces, yo prefiero aprovechar mi ventaja. Prefiero eliminar esto y que no consiga una cuarta. Capaz, consiga una tercera. Pero, a lo más, no va a tener una cuarta. Y yo voy a tener una quinta. Yo voy a tener 4 bases y voy a tener más hatcheries. Voy a estar en hype. Así que no quiero que tenga una cuarta. GG. Estuvo bueno. El primer juego duró 12 minutos. Wow. Pensé que iba a durar unos 15, güey. Contra Terror tuve un muy buen micro. No me dejé. El otro día perdí contra Terror. En resumen, que no debiste hacer en la segunda. Mutas. No tenía que ser mutas. Y debería haber tenido mis Creep Colony para hacer Espora o Sunken a tiempo. No las tenía. Las hice cuando el otro estaba saliendo.
Muy bruto mi causa con masas grandes. Ahora, Ser versus Terran. Yo sé que Terror, contra Terror siempre voy a explorar primero. Normalmente, bueno, ahora sí ya se me ha hecho costumbre, porque ya estoy harto de perder con Bunker Rouge, con Wan y no verlo. O que Terror saque rápido esta barraca y me pongan Marine aquí y yo nunca pueda ver. Así que después de la Hatchery, yo me voy a explorar. Porque dije, ah, mira, en esta no hice eso. Tic, ahora sí, ve. Poquito más tarde, para tener esto un poquito más antes, pero normalmente yo estoy saliendo con, después de la Hatchery, drone directo, ¿va? Es lo que hace Zeke, por ejemplo, sí lo vi. Sí te quita un poquito de eco, porque es de los primeros drones, pero te aseguras, si estás jugando, mírate. 2 segundos, ponte. Este drone estaría acá, este marine estaría acá, y este marine le interesaría pegar a esto. Y si yo quiero ver qué está haciendo, tengo que sacrificar ese drone. Entonces, yo no sé si estoy jugando contra un protosterran o una base, con expa, con, puede ser un fake barraca, no lo sé. Por eso yo, después de la hatchery, directamente mando. Porque voy a llegar, el marine recién va a llegar, pero yo ya voy a estar acá. Tic. Ahí lo veo, cliqueo, que es command center. Sí lo vi. Entonces normal, ok, todo normal, dije. Tengo, ponte 50 de minerales menos por hacer es por explorar temprano. Pero no pasa nada, ya estoy, ya tengo certeza de contra qué estoy jugando. Ahora, cuando sale, cuando se encierra, es Valkyria o es 4 racks. El otro día jugamos y estaba todo perfecto, pero el güey hizo un grupito de marines, pasó por acá, tac, y me mató la tercera base, y por eso ganó. Y yo deduje que yo tengo que tener un salir siempre acá, y eso es lo que me salvó después. Porque, ok, no mando así todo un grupo, pero sí manda esos 3 marines, 4 marines, tac, por acá, y me va a mi tercera, y me empieza a matar los drones, y ahí se crea una ventaja solo con marines. Hago un 2 hatch muta normal. Yo no, aún no sé qué es, ¿ya? Yo estoy viendo esto, pero puede ser la única barraca que tenga. Y puede que sea Valkyria. Por eso me meto acá y veo 2 barracas más, 3, esto es 3. Posiblemente esa tenga ninja una. Cara llorando de la risa. Esa ninja. ¿Cuál ninja? Y espérate. Y aquí veo 4 racks. No es Valkyria. Ok, estoy bien. Si es Valkyria, tengo que poner instantáneamente Hydra. Y se me complica un poco porque esto es amplio, etc. Pero veo que son 4 racks. No sé si es 4 racks. Es el estándar coreano. Cuando salen 2 racks academia, salen con el grupo de marine y separan 2 a tu tercera. Sí. Mate un... Mate el Firebat. ¿Dónde estoy? Fuerzan mani? Links en la tercera o mal movimiento de las miutas. Exacto. Y yo voy a defender acá mientras él avanza acá. Y como no tengo Zunk Attack y me empieza a pegar, luego otra vez acá. O se reúne aquí más, a más, a más. Y él va en Vicen. Así se snowballea. Un error, un pequeño error. Y se complica la partida. Mírate. Exactamente donde dije el otro día. Si alguien ha visto mi stream del otro día que jugué con terror en este mismo mapa. Las mismas posiciones, simplemente yo la tercera la puse acá. Me mató porque pasó por aquí los marines. Yo veo, ya lo separé. Este es mi control 1, control 4, control 4, ya los uní todos. Por su steampunk. Para mí, este. El caparazón vuelve inútiles las Valkyrias. No. El hecho de custom solo aguanta el más. Detalle, me dice Cuestas Gosu. Tic. Tic. Para mí está normal esto. Pero mira lo que hice tu weón. Ah, todavía no lo hice. Pero es que, ¿sabes? El Terran tiene más visión del mapa que los mutas, ¿ya? A pesar de que el muta vuela,
No tiene tanta visión. Mírate, todo el rango de visión que tiene. A comparación, yo tengo por los selling, por el overlord. Pero, mírate, yo apenas veo esto, pero él ve todas mis mutas, así que puede pegarme desde antes, ¿ya? Entonces yo juego con eso. O sea, yo sé que él ya me ve. Entonces yo lo amenazo a cada rato, Force Steampack. Y lo malo de esto, por ejemplo, es que yo no sé si se paró algunos marines por acá. Para mí está todo normal. Mira, aquí está el grupito de siempre. Tic, acá. Aquí veo que marines subieron. Yo supuse. Mírate. Acá deben estar. Pero no. Esos marines se fueron. Y yo estoy migrando acá. Y justo que lo veo. También mi overlord lo vio. Pero yo lo vi igual con el Selink igual. Si este overlord no estaba, igual lo iba a ver. Entonces, tic, instant. Selink acá, atacar. Y mis mutas, mi crea, mi crea. Que pensé que iban, tenían más vida. Así que saqué un Selink más acá. No sé qué apreté. Aquí le gané en micro, le gané este grupito, porque lo obligué a poner varios steam packs. Entonces aquí yo tengo pase libre. Lurker. Y esto acá me adapto no al meta coreano, sino a lo que vi a Shuai Shuai, el chino, o a Mesía, el chino, igual, hacer. Porque el meta coreano, por ejemplo, es ahorita poner la Queen, que igual la puse, pero los coreanos ponen el minuto 8. Ambos, ¿ya? Y normalmente siguen sacando drones, 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 con mutas, sacan 3 lurkers acá, 3 lurkers acá, y suficiente. Tienen harta eco. Pero yo no hice eso. Yo saqué varias hidras. Empecé a sacar hidras. Porque, como tengo dominio del mapa, prefiero encerrarle, prefiero hacerle daño acá, antes de que tenga sus bisel y todo. Que yo sé que me complica. Que yo sé que este mapa tiene dropship acá, acá, acá. Pueden entrar por varios lados, ¿sabes? Pueden por acá. Tac, tac, tac. No quiero eso. Voy a ir. Voy a hacerle daño en mid game, cosa que en late game, aunque me haga drops, yo voy a estar mucho mejor preparado. Los overlords también los voy a tener mejor posicionados. Eso es igual, debería poner acá, acá, acá. Me falta mano todavía. Y aún estoy jugando a 330p, me viste. Y aquí veo. Force Steampack. Veo Marine. Lo mato. Matarle la torreta. Me da espacio a esto. Así que ahí le obliga a defender ahí. Lanzar Steampack otra vez. No tiene suficientes torretas. Por eso tiene tan adelantado el Vizen. A pesar de que son cuatro rangos. Con esa misma jugada los Terans Gosu sacan Draap antes de Vessel y separan Rains. Atacan con su MYM y meten Draap al timing del Queen Nest. Tenlo presente. Ok. Sí, pero esto se toma cuando tienes dominio del mapa, cuando le mataste todo su grupito de acá. Por eso lo hice. Si no hubiera hecho más eco, capaz una ninja tal vez. Pero tengo control. Así que seguí haciendo las mutas más. Tengo que obligarlo a que se quede. Saco el lurker, tic, lo encierro. Encerrarlo simplemente. Poner mis lurkers hasta acá. Aunque no llegue a entrar, digamos que tiene bunker, doble bunker, etcétera. Igual, ya lo encerré. Va a tardar en salir. Esto me da tiempo a mí para tener defiler, estar más tranquilo, ¿ya? Lurkers, lurkers. Control 4. Control 1. Control 2. 4 aquí lo obligo a tic. Mírate. Yo no quiero que esté acá. Yo quiero que esté acá. Acá. Entonces por eso me quedo pegar esto. Tan. Tan. Él dice. Tic. ¿Quién lo hubiera a matar? Estos son mis lurkers, vienen. Las posiciono biencito. Mis mutas vuelven. Listo. Más lurker. Entro. Y aquí se hace el juego.
¿Qué hago? Ya está en Hive, pongo mi Hydra. Mira, el Defiler está tarde. Pero yo como tengo esto, hasta que él se libre de esto, yo compenso el tiempo que tengo de esto. ¿Me entiendes? Lo tarde que está, se compensa con lo que yo le estoy atrasando. Así que él tampoco puede atacarme. Así que esto va a llegar a tiempo, de todas formas. Pongo mi cuarta. Tic. Podría haber simplemente hecho 5 lucros. Hice más. Porque dije, Xiao Xiao no haría esto. O sea, Xiao Xiao directamente haría 12 lurkers, mantendría esto cada rato, el Defiler lo rushearía. Yo sé que Xiao Xiao, por ejemplo, 10-30, u 11 a lo mucho, ya estaría esto, y empezaría a hacer el consumir. Tan mal leyó la situación, o tu estilo es muy raro al general de los Kergs. Un poquito raro, pero te digo, esto, lo que hago... Nunca lo he visto en Corea. O sea, yo veo a Solki, Larva, Queen, etcétera, no lo hacen. Yo he visto a Shuai Shuai, que es el chino, o a Mesía. Y Gipsy, siendo muy bueno, perdió contra un 2200 chino, cerca. Porque le hizo esto, exactamente lo mismo. Atrasó más su Defiler, ¿ya? Jugó con menos economía. Pero perdió Gipsy. Anterior BSL. Listo, tengo mi cuarta con doble Evo. Voy a hacer Hydra Lurker. Defiler debería estar haciendo acá para que avance. Por si no lo mato, mientras lo encierro. Mira, IA del Lada. Yo le gane a ese causa, jajaja. Mesía, que voy a tener Mesía de China. Ese. Ya se le dio una paliza a Gipsy, viejo. Gipsy no pasó de primera ronda anterior. Anterior BSL. Y el game 2. La Valkyria. Creo, en mi opinión, reaccioné muy bien en este juego. Le hice 9 pull. Él se puso un poco greedy, me parece. Yo micré bien. Me salió bien mi micro. Y tuve la suerte de que no me encontró la primera. Yo hubiera mandado. ¿Sabes? Siempre se manda 5 en diagonal y 1 al costado. Pero he visto que algunos coreanos, como Queen, por ejemplo, mandan 3-3. Porque si resulta que el terreno está acá, al menos tienes 3. Y si está en diagonal, pues tienes 3 igual que ya están pegando. Y estos van a tardar. Si hubiera ido al estándar, por ejemplo, 5 acá, hacía mucho daño, viejo. Mírate, 3, 5 ya mataba. 9 cruzado, lol. Sí, mala suerte. Pero él no lo vio. Y yo hice un buen daño. Tic, acá, mírate. Multitasking, papá. Tiene más APM, pero yo puse Shift, Shift, Shift. Puse. Mientras yo me creaba acá. El marine lo maté. Salvé el último. Se aleja el último golpe. ¿Y este? 12 CV se llevó. ¿Y qué pasó? Que tiene 17 CVs. 6 sin trabajar. Estaba lindo para Speedy Vero. Nah, ¿qué te pasa? Tic. Command Center, minuto 3:40, imagínate. Todo un minuto atrasado. Y él tiene que seguir sacando marines. Yo le mato otro marine. Tac, listo. Con los mismo 3 Selig. Yo me voy a Hydra, no, a Live. Yo me recupero económicamente, ya le he hecho daño. Le he sacado del juego. O sea, de su juego, de su mentalidad. Le eliminé el scout. Él no sabe si esa goal está mal puesta. No sé si es... Acá sí me cago él. Fíjate. Yo no tengo speed todavía. ¿Él bajó? Tic. Yo no lo vi. Este weón le hizo la jugadita porque mi overlord, si entra hasta acá, me mata. Jugando easy ahí de violento. Tienes chance de top 8. Este.
Y no lo vi. Yo dije, como que está raro, como, ¿dónde están sus marines? Pero no creo que haya salido así. Yo dije, no creo que sea tan atrevido. Y sí, fue muy atrevido. Y dije, no creo que esté. Y yo me volví. Por si acaso, Son revisé por dos acá. depósitos y barraca, dijo Nayok en full roll. Creo que sí. Sí. Es que yo sepa si ponen barraca, barraca. No, depósito, depósito, barraca. Creo que así es. No estoy seguro. Pero esto, por ejemplo, en mutas, te matan los dos depósitos al frente. En esto. Si te toca un Protoss en mapa de dos player, no descartes el 5 pull. Y pero con esto solo pierdes un depósito, por ejemplo, contra los mutas. Y levantas esto y tienes todo esto, tranqui. Solo necesitas tapar un huequito, nada más. Cada quien, ¿ya? Y tres marines, viejo. Mi ventaja. No, mi dinero. Tac. La salvé, ya tengo el speed. Tuve que sa saqué mutas, no, ni siquiera saqué drones, ya era hora de mutas. Se bugueó la huevada. Ahí se recuperó un poquito. Ahí sí se recuperó. Con tres marines súper atrevidos, viejo. Qué molesto. Ya voy. No Mira. debiste mandar de nuevo los drones. Mira. Cada quien. Prefiero tenerlos acá, la verdad, que acá. Otra vez me quería guardar un grupito de marines ocultos. Afortunadamente yo tenía mi overlord acá. Y lo vi un ratito. Si yo iba acá, me encontraba con una torreta y iba a estar esperando mis demás mutas. Él iba a venir con este grupo de marines acá. Ya Me le va mataba a la tomando la tercera medida a y ya terror, está. lo conoces cómo juega. Y ya está. Me mataba. Si yo no veía a este grupo, yo perdía. Y mira el weón. Que libera otro grupo más. Mira, otros tres marines más. Yo aquí estoy peleando, dije. Como que esto está muy libre, viejo. Y si me está mandando otro grupo. Porque ya me ha mandado uno Buenas ahorita. noches a todos. En el anterior juego me mandó otra vez. Mandé este muta herido. Por si acaso, para ver. Tic, que lo veo. ¡Ah! No sé si es un grupo, no sé si son cuatro o cinco, quién sabe. Me devolví. Porque esto, aunque es un grupo, tiene que recorrer esto, esto, esto. Yo elimino esto, paso acá, tac, listo. ¿Viste mi estrategia? Es pasar. Defender acá, pasar acá a defender, elimino esto. Y acá otro muta debería hacer una rondita más, tic, tengo todo liberado. Yo no sabía cuántos marines eran, nada. Dije, ya se estaba poniendo hasta Zunkin, viejo. Tic, yo dije, o se movió, o se quedó, o se devolvió. Tic, ahí lo vi justito. Solo son dos médicas. Ya ha lanzado tres Steampacks y solo son seis marines. Yo hago un buen micro, ya tengo 11 mutas, ya suficiente. Perdí dos mutas. Podía haber perdido solo uno. Un poquito mal micro aquí. Pero ya. Ahí dije. Quería ir. Casi no hago esta hidra, te juro. Casi no lo hago. Vamos a poner los dos a la vez. Estoy un poquito atrasado. Pero ya, a ver. Vamos a entrar. ¿Qué me está haciendo? Y que el weón sí le da tiempo para sacar la valquiria. Hice el más uno, sí, falta, pero. Esto sí. Mírate, el que me decía cómo cerrar completo es que algunos no quieren porque tus depósitos están en peligro. Mírate que la barraca está acá, tiene harta vida, tiene 1000 de vida. Pero
Si le levanta, por ejemplo, él no sabe si hay Selling, si hay más mutas, si se le van a entrar con Selling y todo, y puede perder ahí. No está seguro. Ya. Entonces, algunos no lo dejan. O sea, prefieren poner un búnker o super encerrarse, cosas así. Lo levantó tarde. Solo tiene dos barracas. Ya. Aquí no tiene casa entrar, yo lo vi. Mucha torreta. Lo obligué a plantar mucha torreta. Ya tiene Valquiria. Yo estoy yendo a Hype. Estoy haciendo caparazón primero. Dije, o hago el más uno de Hydras y juego Hydra Lurker, o hago caparazón y juego Ultra Link. Hice caparazón. Creo que por muy automático, ¿sabes? Dije, ah, mejor hago otro más y hago el más uno de rango. Ya. Y veo. Valquiria. Mutas. Ya tengo hype. Ya ¿Qué tengo tan raro es Defender sacar esto. draps y viendo box? No es muy raro, no es raro, porque hasta que sacas tu Con razón Science. y hasta si vas a leer que también le estorbarían. Porque como van a Valkyria no tienen Science Visel, así que en lo que termina el Science Visel hacen un drop. Entonces con las Valkyrias te limpian acá los Scourge, se sacrifican y tic, drop te entra. Y aquí vengo, trato de molestar lo que puedo. Todavía no había decidido. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ya, vamos a Hydra Selling Ultra. Porque yo, anterior juego, y yo normalmente todos los juegos estoy jugando Hydra Lurker. Pero este tiene Valkyria. Yo no lo he visto más hacer tanto. No sé, dije. Tuve una incertidumbre acá. Voy a hacer ultra de una vez. Ya tengo el más uno casi listo. Voy a rushear ultras. Como él tiene Valkyrias, no tiene Visel. No me va a matar estos lurkers. No me va a matar los ultras. No, y si es que me hace drop, yo voy a tener ultras listas. Con más uno, con más tres. O sea, en total. Ya. Tac. Ahí decidí. Más uno, el segundo. Yo no sabía que me estaba haciendo cambio a Mech. Yo no sabía. Hasta este momento, yo sé que simplemente sé que me está encerrando. Estoy tratando de defender drops, mírate. Scourge debería estar sacando. No, no saqué Scourge. Bueno, saqué un par y maté las Valkyrias acá. Yo sé que se está moviendo, yo sé que tiene esta tercera base. Pero no me está atacando, tampoco está haciendo. Acaba aquí los Vultures. No, me tengo que expandir. 10 minuto 13, 14 máximo es la hora de expandirse. Ya tengo Crackling, ya tengo el más uno. Así que 5, ah, esta es del control. Pero este es 5, 6, 7, 8, 9, 0. 8, 9, 0. Uso hasta el 0. Aquí empiezo a moverme, tengo que conseguir esta base porque es la más fácil de defender. Tac. Él me está encerrando, pero no está entrando, lo cual es raro con Terror. O está haciendo un mass drop, o Hace unos meses, está desde haciendo esta cambio a misma mecha. posición perdías XD. Y salen, voy a tomar una cuarta. Ya van a salir los ultras. Estoy ahorrando para eso. Voy a subir tranqui. Estoy haciendo la sangre. Todo. Lo defiendo. Ya tengo ultras con speed. Con 3-1. Con casi 4. 4-1. Peleo con. Es como un rush de ultras, un poquito. Ya, porque estoy A haciendo ver, ultras. bultos, hagan algo.
Estoy haciendo ultras. Elimino el bisel, la valquiria que me estorbaba. Reviso acá por si no tiene otra base. O para expandirme yo mismo. Aquí voy a tomar mejor. Empiezo a hacer mucho daño. Porque Terror, en el cambio, yo le maté este grupo de marines, este grupo de marines. Y se está haciendo acá su base. Pero todavía no tiene todas sus unidades. No tiene todas sus mejoras. Mírate que está en 1-0. Fue un poco como que rushé los ultras. Y pude. Y dije, ya entré acá, voy a subir acá. Yo dije, debe tener recién una base y no debe tener obreros. No voy a ir acá. Al final me di cuenta que ya tenía acá, ya tenía torretas. Uf, me asusté, viejo. Lurker. Las mutas. Voy a aprovecharlas. Son tres. Pero... ¿por qué no? Y sigo. Y sigo. Te juro que yo sabía que había una base acá. Era lo más probable. Era lo más lógico. Pero yo dije, no debe tener obreros siquiera. Mírate que esto estaba impactando esto. Pero yo cliqueo así. Tic, tic, izquierda, derecha. Y vi que tiene poca vida. Si no bajabas esa de la una, te complicabas. Sí. Izquierda, derecha. Tiene poca vida. Este tiene mucha vida. Tengo dos Scourge. Voy a matar esto y con las mutas voy a matar esto. No tiene bisel. ¿Sabes? Matar los tres bisel. Cuatro Valkyrias. Sin que me irradie nada. Porque no me irradió nada. Me irradió un ultra cuando ya le estaba atacando. Cuando hace el cambio, Mech se debilita en ese periodo de tiempo y aprovechaste justo. Exacto. Yo creo que aquí recién vi un Serling. Creo. ¡Ay, no mames! Yo dije, a clic, con todo. A clic, a clic, a clic. Hasta que los Serling, él no tenía nada de defensa, Vultures, nada. Y mis Serling limpiaron todo. No mames, ya está hasta acá, dije. ¿Tiene cuántas fábricas? No. Acá no voy a subir difícil. Acá debe haber full minas, me va a costar. Y solo tengo 3 bases. Esta recién va a funcionar y esta recién va a funcionar. Me asusté, viejo. Me asusté. Tengo buenos obreros, sí, yo lo sé. Pero esto todavía no está funcionando. Esto todavía. Y si él ya tiene estas dos, se va a recuperar, dije. No. Tic, al toque. 8 ultras. Gasté todo. No, vamos. Y mira que esta wea se encerró solita. Ya, acá suficiente. Acá ya tengo un ultra, ya le maté a esta. Vamos con todo acá. Tac, tac. Mírate, acá me falta usar estas. Ah, sí lo usé, mírate. Vamos, vamos. Sigo produciendo. Avanzo. GG. Viejo, vieras el grito que di cuando le gané, weón. 2-0, weón. DCL. ¿Qué les parece? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, gente? Esas mutas hicieron mucho daño, ¿sí? Creo que volveré a jugar solo para bajarte de las nubes. Venga, pues, venga. Lo espero. Veamos replays de Zelot. Emoticono cara sonriente. Buen análisis, papu. Déjame jugar una. Y vamos a ver una replay, ¿no?
Tengo unas replays de... A ver, ¿de quién tengo? Tengo de la BC, la anterior. Buen manejo del Defiler. Sí, el Defiler ayudó muchísimo en tomar esa tercera base de las 12 de Terror. Ayudó mucho. Ser versus Zerg, buen manejo de... Hola campeón, ¿ahora cuándo juego la BCL? No estoy seguro, mano. En unas 2 o 3 semanas, aprox. Porque faltan el grupo D, E, F. Así que esta mañana y la próxima semana más se va a jugar. Luego se va a hacer el sorteo. Y de ahí va a empezar. Y depende de qué grupo sea. Depende de eso. Voy a hacer si en 2 semanas o en 3 semanas juego. Y tengo 3 semanas para entrenar y dedicarme de lleno a esto. Porque hay que ser top 8. Ya es hora. ¿En qué número pones la primera Hachi? 5. A ver, te muestro. Ese es mi teclado. Y el lugar. El 2. El 2, el 4, el segundo Overlord, 5 mi Hatchery, 6 mi Expa, F2, F3, F4. Voy a practicar 12 pool. ¿Ya? No estoy seguro si voy a usar esa build. El Overgas es otra cosa. Pero prefiero practicar esas builds que exigen más multitasking que el overpull, por ejemplo. Todo ser versus ser exige harto multitasking, pero el 12 pull un poco más porque tienes que defender dos bases, no solo una. Por eso el 9 pull es fácil y estándar en ser versus ser, porque solo defiendes una y tienes el dominio del mapa, dominio del juego al inicio. Simplemente hay que saber transicionar. ¡Ah! Me confundí. Hachiri tenía que hacer esto. No sé en qué estoy pensando, sorry. Oh, no encontré la primera. No sabemos qué vaya a hacer, así que nosotros hay que jugar estándar. Nada más. Todavía no voy a hacer esa alarma. Ah. Es latino, Rebran, y estás en tu main. Ese causa ya sabe que perdió. Ese compa ya está muerto. Nomás no le han avisado. Ah. Va. Thank you.
Ah, ya te cagaste, ¿por qué me haces sacar Selene? Me baiteó. Pero esto no les va a salir muy bien a él. Tiar 24 demuestra tu verdadero nivel. Sacaste muchos drones. No es necesario sacar tantos drones. Y si vas a hacer un alien así, si ya lo tienes planeado, entonces con más razón. Está pensando. Está pensando. El peor rumbi de la historia. Era más fácil defender XD. Pues sí. O sea, él tenía para defender. Pero él pensó, ¿sabes lo que pensó? Yo tengo harto Serling. Yo voy a ir a atacarlo y él se va a devolver. Porque yo tengo más Serling y él. Y yo tengo Sunken y yo tengo harto Serling. Entonces, si yo voy con todo mi Serling, voy a. Él se va a devolver. Pero yo ya pensé en eso. Yo ya pensé que él iba a querer hacer eso. Y yo ya estaba sacando Serling y dejando Serling ahí. Hubiera. Una mejor reacción hubiera sido sacar más Selene todavía. Y ya ganaba instantáneamente sin tener que estar peleando con drones. Pero igual, pero como él sacó drones y no tenía Selene y pensó que con 4 Selene o 6 Selene iba a detener todo eso y que yo me iba a devolver, pues no, ahí fue el error. Yo estaba más preparado contra su Rumble que lo que él estaba contra mí, contra el mío. A pesar de que él tenía más larvas, viste. A ver, vamos a buscar replays de Silot. ¿Silot? Ay, no sé si quiero Silot, viejo. Ni te vi mi crear mutas, vi scary. Tengo mis momentos. Bueno, mi cachita. Celotman, te va a sorprender. Ok. ¿Cuál es este? Membership. Subscribe. ¿Cuál es el nick de Silot? Top Cert siempre está. ¿Con qué nick está Silot? Silot Membership debe estar. Pero no hay. En el ranked, Celot Membership. Char Protos, muy bien. Quiero MSU Celot. Ese, ya le encontré. Está con puro barcode. Ya no tiene sus nicks de Celot Membership, Celot. Celot. No sé qué. Se va a poner ese. Con su clan, etc. Varios. Ahí está, puro barcode. Puro smurf. Que después de esto vamos a ver bien. Está un poco mal, se está sobrecalentando. Debería estar siempre en 300.
¿Cómo estás? Gracias por el like. Vamos a jugar Overpool. ¿Por qué me va a complicar la vida? A ver. Sé que el 12 hash es muy bueno. Que ya sé de tener Cannon Rush. Ya sé. Una de cada 20 no puedo detener. Porque aún no lo vi. O el otro one era muy bueno. Pero no me va a complicar con tus patas. Eonzer jugaba así. Y ha sido campeón. Ha sido top. Y él odiaba ese versus Protoss. Entonces, yo también puedo, ¿por qué no? Ay, siempre me va a hacer eso. Fue campeón en la temporada Cubonit, jugaba a Scouts vs Zerg. Esa final no vale. No debí pelear. Greedy de mierda ni pro un saco. Thank you.
Respira, respira. Ok, ese Protoss es decente. Pues sí. Conan, buenas noches, eres el mejor. El build del Protoss sigue con unos Yatalindar. No fuerces, sigue el flujo del game.
Si le agarras los rules pierde. Siempre puedes practicar tu lag de game en games perdidos como este. Como para ver el lado positivo. GG, bucurunea. Tengo que leer la replay. Pero este weón no es rango A para nada. Rango A no juega así. A ver. Jill Stewart. ¿Qué? No mames. ¿Quién es este? De Holanda. Es coreano. Es con una cuenta de Holanda. Es un ex S. Tengo que ver la replay. No estaba mal el juego. Estaba mal mi enfoque. Se te complicó sin querer. Sí. Es coreano 100%. Ajá, sí lo es. A ver, vamos a ver esto. Thank you.
Sé que hay movimientos que no debí. Pensé que... ¿Yo? Tu error fue forzar el timing en su tercera. Sepe. Más allá de eso, pudiste salir mejor parado del early, pero normal. Sí, es, acá pude haber estado mejor. Pero... Perdí 4 Sterling. Mírate, que es inteligente este miércoles. Si yo no me había dado cuenta de esto, tic, aquí 3 silots. Luego iba a ir a defender, tic, aquí 4 silots. Es bueno, mi crea, viejo, mi crea. Es, este es S, o era un buen S cuando jugaba así seguido, porque está a rango A, su única cuenta. Ya. Estoy bien. Forcé una batalla que él no quería tomar. Y como hay rampa, entonces le convenía a él. Eso sí. Si yo lograba matar los templarios, podía. Pero como no lo logré, entonces no me salió mal eso. Estoy decentemente con los drones. Su nick me suena. Debe ser Gosu antiguo o es pro. Nansan Mom. Es pro, quise decir. Puede ser, porque tiene retratos ese. Pero tiene la cuenta en Holanda. Eso es raro. Mira. Cayo, estoy chévere. Lo malo de perseguir es que no le van a perseguir siempre. Mírate. Se quedan ahí en medio. Bueno, ¿qué se le va a hacer acá? Tic. Arconte. Pushea. Yo tengo suficiente para defender. ¿Va? Yo escuché esto. Yo debí tomar esto y esta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno, no he matado ningún corsario hasta ahora. Otro, está difícil entrarle, ya, porque está micreando bien. Otra era matar todos sus corsarios. O sea, no pelear, tomar esta cuarta, ya. Yo forcé esto porque yo no quería jugar, digamos, a... Me desesperé. Me desesperé porque quiere tomar una base al minuto 10 y eso es ser muy atrevido. O sea, es no respetar a tu oponente. Porque, mírate. Acá podía matar un templario. Volvemos. Ya. No estuvo tan bien de los Scourge. Solo maté dos o tres. Dos y medio, de un ponte. Yo me desesperé. Yo no quiero esta base. Yo no quiero. No te permito. Y mira, tengo pocos obreros, minuto 10. Tengo 10. Tengo 8. Me faltan 6 acá. Me faltan 1 acá. 7. 7, 45 debería tener ahorita. Tic. Yo tenía mano para traerlo. No lo hice. Esto no lo vi. Mal ojo mío. Acá. Si yo me esperaba un tantito, con unos 8 Scourge, tag, esto, mataba esto, y entraba, y capaz no lo mataba, pero sí le hacía, le bajaba todo esto, fija. Esta tormenta es lo que le ayudó. Y el High Ground, ¿ya? Aquí perdí una buena, sí. Como no tenía tantos obreros, pues fue, esto fue muy agresivo. Si yo conseguía esos dos templarios, esto se lograba. Mataba esto. Y ahí me recuperaba yo. Tomaba cuarto, tomaba quinto, lo que sea. Dije, debería haber tomado el Lurker. No sé.
Esto tengo que controlar mejor, mírate. No lo vi. Por poquito, viejo. Esto no entraba y había pelea, ¿ya? Acá yo iba a tener... Estaba sacando una ronda de drones. Sacaba acá. ¡Tac! Cuarto gas. Aunque a las justas, aunque con Sunken, lo que sea. Esto yo defendía. Lurkers, lurkers, Sunken, Sunken. Acá lurkers, Sunken. Aunque sea. Pero con cuatro, con cuatro gases yo puedo. No lo vi. Matar los templars en esa situación es situacional. Tu estrategia no puede depender de mato dos templar. Ah, eso sí. Ahí sí me dejé muchos. El templar y así fue. O sea, ese storm me bajó mucha vida. No debería. Me faltó un micro ahí. Ah, tengo que contar mejor mis obreros. Revisar los timings. Minuto 10. Yo ya tenía 37. Debería tener 12, 12, 12. 3, 3, 3. Da un total de 45 obreros. Justo. Bueno. Creo que lo subestimaste. Un poquito. No debo. Terrorcita. De hecho, no lo subestimó. Lo estimó tanto que pensó que si no le rompía la tercera iba a perder. ¿Ese lag, mano? ¿Qué fue? Creo que soy yo, hermano. ¿Qué fue? Espérate. Pero mi CPU está al 60% de uso. Mi memoria igual. Qué raro. Nah, ese no es. Mis 24 son revírate. Revancha dice jaja. Pasta carnita y polvo. Emoticono cara sonriente. Revanchita, revanchita. Yo creo que este es el último juego del día y nos vamos. Los dos en rango, ah, qué asco, viejo. En vez de encontrarnos en 2400, estamos encontrando en 2100. Luego un LOL. ¿Estás? Si sí, no, le damos. Pues.
Que de tus huevas de Rax en medio. ¿Eh? Ah, él se fue a reír. Solo diré que Rein no clasificó a la siguiente ronda de la ASL por jugar LOL. Si la acabas rápido tu partida, jugamos. Ah, me estás condicionando todavía, oye, causa, ¿qué fue? Ok. Ja, 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 mentira, mentira, metele con Aner, es el mejor. Sea Vulture, creo que no. Ese sonido tun, 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 tun. Parece de Metal Slug. No sé por qué, pero me suena Metal Slug. ¡Ah, qué es mierda! Metal Slug 4, si no me equivoco. WTF y todos racks. No necesariamente, eso se hace con una raft más. ¡Shh! ¡Diana! ¡No! 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 No puede ser, estaba con dos nomás en el gas, qué asco. Thank you.
hasta que le resulte. Pues sí. ¿Este maraco? Y el rango de visión de los Terra. ¿Cómo piensas remontar? Papi, no estoy para pensar ahorita. Para pensar tu respuesta y explicarte los 400 movimientos que tengo que hacer para ganar esto. No estoy para explicarte eso. Sorry.
Ey, ¿estás vivo? Mejor situación que 3 minutos en clase. Una cosa nada más. Esto se está convirtiendo en el clásico latinoamericano. Ah, son de abogrune. Me olvidé sacar más de Defiler. Con más de Defiler podía. Este weón con esto me obligó a jugar con una tercera muy tarde, viejo. Muy tarde. Acá perdí 4 drones ya. Además de los... Mira. Estas weas. Estos Sterling deberían ir siempre aquí. La hizo bien con su primer grupo de marines. Más o menos. O sea, esto lo controlé. Estito. Estito hizo daño. Esto me me mareó todo, ¿sabes? Nada más esto. Nada más esto. Estos deberían estar acá. Solo eso. Y yo estaba atrás. Yo estaba atrás. Pero con eso me fui muy atrás. Muy atrás. Lo voy a sniper. Está en stream, ¿no? Solo que hizo ver tan fácil ser versus protos. ¿Cómo que fácil? Si apenas ganó, viejo. Ah, no está buscando. Lo iba a snipear. Dile que la que valía ya la ganaste, jaja. Ok, ya está buscando. Vamos a cerrar esto. Ahora sí. HM, ¿no has pensado volver al de dos Sanctan? ¿Qué? Y evitarte eso de los Dains XD. Eso, los dos Sunken se ponen solo cuando es dos racks. Podría ponerlo. Pero igual es lo mismo al final después. A la tercera o a la natural. Y además juego de práctica. En un juego de torneo, por ejemplo, tal vez lo haría. Pero en un juego de práctica prefiero jugar. Practicando mi multitasking, la velocidad, la reacción, la toma de decisiones. Porque ahorita no me... No, o sea, si pierdo esta, no importa. No importa. No me genera ganancia, no me genera puesto, no me genera nada. Me genera práctica. Ganar el terror puede ser fácil. Haciendo un alien, por ejemplo, best trade. Le he ganado varias veces, incluso cuando era mucho más malo. Pero eso lo podría intentar en torneo. Bueno, acá no. Si me obliga a poner la Sunken, sí. Pero en este caso se podía solucionar. Había otra solución, mejor, más económica, que me ponía en más ventaja todavía. Ey, pero con Dandy. Pero con Dandy... No. Oh, mucho peor, el Dandy no hace eso.
tarde, viejo. Eso es muy tarde. Muy tarde. 5 segundos tarde. Odio cuando se buguea. Siente bocroni, bocroni. Cuando tengo 9-3. 12, 15, 16, 18. Tengo el número perfecto para hacer una línea. Pues ahora ya no tengo el número perfecto. Ahora todos los Terans Bosus son Protoss Latinos rango C, sin tirar unidades contra drones es la estrategia ganadora.
No vale picarse con Conan, ya es tarde, jejeje. No entiendo. ¿A qué viene tu comentario? Con paciencia rompes la armari. Ese split de Scourge fue Gosu, había que decirlo y se dijo. Va, tú mira. Bunker defensa a Subsa, mucho respeto, ya tiene terror, o antes ni se comía esas suadas. Mira lo cagado de miedo que está. Yo dejo ganar. ¿Quién está diciendo eso? ¿Eh? Ay, busca, 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 busca. Estos juegos me encantan, viejo. A ver. No, no está buscando. Lo voy a snipear. Yo no hago pantalla. Yo no soy pantallero. Pero quiero jugar con él. Voy a buscar cuando él busque. Quiero agua. Se parece a esa partida donde Dandy se puso muchas torretas. ¿Sí? Terro está cagado de miedo por mis mutes, viejo. Estos juegos son de práctica. La verdadera partida ya la ganaste esta tarde. Pues sí, pues por eso quiero practicar con él. Prefiero practicar con él ahora que estar jugando Tomb Raid 8 mañana al mediodía, porque no hay nadie con quien practicar. ¿Y sí? O sea, ¿sabes? Con una Sunken gano todos los juegos.
Pero no, no es mi... No ¿Eso querían que haga hoy día? Es mi objetivo. ¿Poner en riesgo la clasificación de Conan? ¡Cállate, oye, imbécil! ¡Ah! Es que ¿sabes la huevada? Es que la gente se lo cree, viejo. Ok, ya empecé a buscar. Ya lo cerré. La gente cree que me dejó ganar, pero no. Más bien, Xuan Xuan le dejó ganar. ¿Han visto esas partidas raras? ¿Qué es esa weá? ¿Has visto Xuan Xuan con Terror? Terror sacó un grind y el weón se sale. ¿Qué es esa weá? Devuélveme mis puntos. ¿Qué importa lo que crea la gente? Son todos de IF más. No, pero después viene a joder, pues. Ese del Gourdi sigue en DM. No sé. Bueno, ni siquiera estoy en chat de DM. Hablo con Tank porque viene aquí al chat. Y Tausan hoy día me felicitó, por ejemplo, de la DSL. Pero de ahí yo no estoy aquí. O sea, soy DM. Pero no, no estoy participando en nada. Ni siquiera estoy en el chat. Así que no sé cómo estar. Esta es la última partida. Ya no pierda. Yo tengo sueño. Mira este miércoles. En el chat de DM están todos emocionados por tu avanzaste. Te digo yo ya que no lo viste tú mismo. Gracias. ¿Quién es Tan? Ah, chenos. Ah, ¿tú también estás ahí? Fue el tema del día en WSP. A sacar poleras conmemorativas a Conan en la BSL 18, una edición limitada sería súper. Sería bueno. Bueno. Todos felices y también todos diciendo que eres noob vs protos. Eso.
Yo digo Valkyrie. Eso me suena full Valkyrie, ¿sabes? Voy a hacer solo un Scourge por si acaso. A ver si logro sorprenderlo. ¿Sabías que en la BSL están jugando 11 norteamericanos, 9 europeos y solo 4 latinos, al full norteamericano? La mitad de los norteamericanos son coreanos de nacimiento. Neta,
Va. Tómate las tres, menso. Ya tienes Lerge y Bifa y Leaji. Thank you.
GG. Su Command Center primero le dio harta pobla, viejo. GG. Bueno, gente, eso es todo por hoy. A ver, ¿dónde estás? ¿Cómo te llamas? Stormlight, ¿sigues acá? Igual son las dos ya, viejo. No puede estar con mi princesa. Bueno, esto es, chicos. Aprendete unos chis. No sé. Suerte, Chobin. Aprendete unos chisis. No sé si vaya así, la verdad. Es que si voy chis. Voy chis. Simplemente 4 pull. Cosa de no tener. Si lo para, no voy, ni la peleo. ¿Sabes? Ni la peleo. Bueno, gente, cuídense. Bye bye. Descansen. Adiós. Buenas noches.